Hola a todos. Me llamo Cutter y hago películas. Esta trata sobre una pandilla de locos a los que no les gusta mucho la vida monótona. Veréis, estos lunáticos se encontraron con una ciudad vacía y durante 2 días se dedicaron a competir en las carreras más peligrosas de sus vidas. Bien, y aquí estamos. El primer día del festival. Y estaréis pensando, oye, Big Dog, viejo loco, ¿por qué hemos venido a una ciudad, eh? Aquí no se puede correr en todo terreno. Bueno, va a haber un terremoto en la ciudad. Y no cualquier terremoto. Todos los trabajadores han sido evacuados de la colmena. Así que ahora la ciudad es nuestra. Han sacado a la mayoría de la gente, pero no a todos. Todavía quedan algunos locos. Y estos no creen en el apocalipsis, o están tan locos que ni les preocupa. No estamos aquí para meternos en sus asuntos. Si veis a esos tíos, pasad de ellos. O sobre ellos. Da igual. El corte clasificatorio para novatos es el 5º puesto. Para los de la Brotherhood, los de vuestro equipo tendrán que llegar como mínimo terceros. Y en cuanto a los veteranos... Voy a ganar yo. Así está la cosa, tíos. Mi primera carrera. Vale. ¡Más! Presta atención, chaval. Empléate a fondo, tronco. No te he dejado quedarte en este barco para que mueras a la primera. Ve tras el buggy de seguimiento y dirígete a la señal, ¿vale? Eso está hecho.
¿Alguna vez has pasado 3 días seguidos comiendo chucherías? Cutter, ¿estás listo? Espera, el monitor muestra algo que se está moviendo. Cubierta B. Voy a revisarla. No, ya voy yo. ¡Ah! Es solo una rata. Vaya. Creo que tenemos una rata más grande. ¿Una barrita de cereales mágica?
Mash es nuevo en MotorStorm, igual que yo. Fuimos a la fiesta previa al festival juntos. Tío, este viejo portaaviones tiene un montón de vehículos y mecánicos, helicópteros y equipo médico. Todo lo que necesitan para funcionar a tope. Madre mía, ¿qué demonios es eso? ¿Vamos a correr en eso?
Vale, ya basta de cháchara. Atención, el impulso es vuestro mejor amigo. Usadlo siempre, pero cuidado con el sobrecalentamiento. Tyler, enséñanos por qué. ¿Has oído, Tyler? ¿Alguna pregunta?
Estamos haciendo una demostración, así que despertad. Tenéis que saber sobre qué estáis corriendo. Bass está en cabeza, pero va a ceder terreno en cuanto llegue a la grava. El barro es aún peor para los vehículos ligeros. El camión está bien, pero... Sí, ha fracasado. ¿Alguna pregunta?
¿Entonces no te echaron del portaaviones? Bueno, no les gustan mucho los polizones. Pero Big Dog me defendió. Cuando utilices el impulso, manténlo, chaval. Así es más eficiente. Todo de una vez, ¿eh? ¿Igual con el enfriamiento? Sí, y para un enfriamiento más rápido, suelta el acelerador en el aire. O conduce por el agua. Big Dog, yo... Hola, chavala. ¿Tú? Yo te conozco, eres Mash, te he visto correr. Eres increíble. Así que en lugar de hacerse profesional, ha venido aquí. Menudo idiota.